Ahí tienen ahora lo de. Pero no hay para mucho. Cuidado, también. Si quiere, ahorita mismo hacemos el panetela. No, después. Ya yo sé, que es la amarillita. Sí. Esta es buena también. Te iba a llamar, no, yo digo que se cocine bien. Sí, que yo mejor. Pero no traía el teléfono. Me vas a tener que enseñar dónde tú buscas los videos cuando se pierden. ¿Right? Mira, sigue, sí, que está en la misma cámara. Hasta que tú no lo subes y lo borras, no pasa al de eso, se mantiene en la cámara. Qué bueno que le pusieron la amarilla. Mijo, te ve bonito con él. Con el suéter ese. Sí, mijo, muy precioso. Bueno. Yo no voy a dejar de decir. Sí, mi amor, sí. Mira, hombre, como tiene el adorno de aquella casa. Sí, sé que estoy buenísimo. Ay, no me lo pregunten a mí. Por eso no me miro al espejo, no vaya a ser que me caiga beso. Sí, pues mira, tienes que ir pensando en eso. Mira, ya están apareciendo más. ¿Mm? Yo creo que la señora que solita, qué bonita. Sí. Y aquella bonita, bonita. Ah, pero mira, se están apareciendo más ya. Bueno, Estados Unidos de América. Esto es Miami. Y Jayalía. Mira, está de enfrente, papi. Espíritu navideño. Estas todas son del mismo color, pero ya todo alrededor de la casa. Yo decía, qué coca. No mire el, no mire el pomo, que es antibacterial. ¿De qué es la compra de limón? Es amarillo. Entonces es limón. Limón o pino. Son ricos. Calle 54 en el hueco. Es el pino. Pino. Hey. Estos son buenos. Ahí dice que mata la bacteria 99.9%. Sí. Dice que pintar la cocina, el baño y es desinfectante. Así no tienes que echar más vinagre. Sí. Vale, compramos el vinagre blanco aquí mismo, el pomo grande aquí. Ahí va a arrancar.
voy a entrar por las 12. Voy a entrar directamente a las 16 para ir al pueblo y de allá para acá. Entonces que llegamos a la gasolinera de las 12. Estamos en la ciudad de Jayalía. Lunes. Lunes 20. No, hoy es lunes. Hoy no, es miércoles. Miércoles 20. Miércoles 20 de diciembre del 2023. Son las 6 y 7 de la noche. Esta tarde noche, gris y oscura por causa del frío. Miami, Hialeah, Florida, Estados Unidos de América. Plena Navidad. Que se vaya aquella verde. Vamos, ya se va. Bueno, está bien. Y aquí está verdecito. Como yo veía esa roja ahí, verde de verde. Qué roja de lado de acá, porque por ahí para allá no se puede entrar. Ah, mira, aquí está el parque de las luces. Sí. Seguimos recto, ¿no? Sí, mi amor. No entra el caracol como lo otro. No, porque ya otra vez lo grabamos. Sí. Yo se me como tres videitos. Noche navideña. Tardan tanto estos semáforos. Es por el tráfico. Demasiado tráfico en estas vías de aquí. Sí. Mira qué gato más lindo, papá. Mira qué cosa más linda. Mira. Uy, papá. Se metió entre los carros. Si cruza la calle, lo hacen una galleta.
rojo otra vez. Oye, cada vez que salimos son una hora para allá, una hora un poco. Uh-huh. Son dos videos de una hora y algo. Sí, se está portando bien. La misión bien buenchona. Tan mal que se portaba al principio, ¿te acuerdas? Se iba. Sí. Pero que no la limpiábamos, mira. Yo la dejé en 55 por mira. Ahí están las luces. Mira qué lindo está hoy. Sí. Tiene más esas de esas azules, yo no la había visto la otra vez. Mírese cómo entra para frenar. Y sin poner así. No sé si hombre o mujer, pero yo sé que eso es un riesgo. Porque entonces tiene que pagar uno. Bueno, dependiendo, estamos grabando y no lo sabes. Y ahí se ve, mire, cómo entró y sin poner la señal. Entró de momento y frenó. Disminuyó la velocidad. Oye, esta carretera, mira cómo da. En día de semana, bueno, para ser día de semana hay mucho tráfico, ¿verdad? A esta hora. Sí, se supone que la gente salió del trabajo y va para. Porque ni siquiera es la hora pico. No es la hora pico y se ha convertido en un pico. Y eso sí. Tiene un muy bello fondo. El de acá. Uh-huh. Que empata con el que está así, ve como acá. Sí. Y allá el semáforo tiene la luz verde. Uh-huh. Pero nadie se está moviendo. No. Ni siquiera se mueve. Jayalía, está igual que Miami. Ahora sí el movimiento de la olla. Ahora que se está moviendo. Ya la hora de ponerla. Si salimos de esta verde, ya todo, si podemos pasar, ya todo estaba mejor. Sí. Porque la otra queda exageradamente lejos, por ahí para allá. No, ya cruzamos. Aquel va apurado. Ya 6:15 de la noche, tarde noche, 20 de diciembre, miércoles. Ahí viene la roja, ahí cayó, pero estamos cerca. Esta es la 8 avenida del West. Mira, 22 libras por $49. Bueno. Y 49 y 44 libras por 99.
queda en la, mira, queda en la 8 avenida. Y tiene, y el DB 44 tiene que ser por 98, no por 99. Porque si es 22 por 49, el doble, claro, tiene que ser 98. Vamos, que está la verde, vamos, que está la verde. Sí, que el tren ya está por encima. Mira cómo se ven todas las luces por ahí. Entonces la 16 es la que pasa por el Poli. Sí. De noche ese rojo se ve bonito. Es en Cuba, color puñalá. Pero lo dicen por la sangre, que no lo sé cuál es el color sangre, pues directo. Aquí vamos a pasar a la 12. Vamos, sí, vete, vete, vete. Estados Unidos a las 6:19 de la tarde noche. Ciudad de Hialeah. Venimos desde Miami grabando las calles a esta hora. Pero no hay tantas luces, qué tristeza. Está obligado a aceptar que Maduro está cumpliendo con su compromiso de elecciones libres y todo eso, porque que los dos están haciendo lo mismo. A su principal rival lo están deshabilitando. Uh-huh. Y no puede criticar eso. Es verdad que es un descarado el Biden este. Acuérdate que tiene la rey pensante, que es la remolacha. Mija, aquí cada cual es responsable de sus actos. Que hace lo malo porque es malo. Eso de que este me dijo que hiciera o algo, no. Es porque tú has querido, porque cada cual toma sus propias decisiones. Y él le tiene odio a Donald Trump. Por eso el negocio que hay. Y ahí sería avenida.
¿Cuál? Este, como 30 y pico, 40. Cuidado. Lo que tiene es 2 minutos y pico. Que estamos más cerca aquí del semáforo. Sí, estamos llegando ya a la 16. El lío va a ser cruzar la 103 ya. Hialeah, está como Miami, tranqui. Mira, y la noche, entre más noche, tú ves, salimos y eran 70 grados de temperatura, después 71. Y ya está en 73, en vez de bajar, sube. Está subiendo, sí. Mira eso. Mira si no acelera. Ese rey Dios. Mira, chocó un animalito ahí. Sí. No sé si un gatico o algo. Se quedó haciendo así, apataleando. Ese que va adelante. ¿Cuándo hizo así que echó la curvita? Puede ser una ardilla también, dando comida. Tan grande. A lo mejor dio tiempo a parar o no lo vio, ¿sabes? Bueno, echó la curva. Parece que lo cogió de todos modos. Hallaría. La 44 play. El recorrido ha sido largo. Sí. Yo no pensé que iba a ser tan largo. No, tampoco. Ah, bueno. Vale, yo siempre tengo el teléfono cargadito. Y nada más compré una luz. Sí. Que fue a lo que salimos. Uh-huh. Bueno, ahora aquí la segunda y allá en las 12 la tercera. Este año casi, qué barbaridad. Yo pensé que ya para esta fecha, 20 de diciembre, iba a estar todo
como antes, alumbradito. Árboles de Navidad en las esquinas, en las esquinas principales. Mira que la economía está muy mal para todo el mundo. Mucha gente tiene familia en otros países y tiene que mandar el dinerito también, porque es que todo el mundo está aficionado. Sí. La economía difícil. Estamos a los 46. Vamos, que está la verde puesta. Arriba, Jayalía, cruza. Va a llegar con otra hora a la casa. ¿Eh? Va a llegar con otra hora. Sí, ya tiene casi la primera media hora. Ya va a caer ese 28 minutos. Bueno, así es el anochecer en al sur de Estados Unidos. Un miércoles frío y también mucho tráfico. Estamos en Home Depot. Todo oscuro. Muévanse, carro, muévanse. Ya está la verde, vamos a ver si nos da tiempo cruzar la 49. La gente está yendo de salida de hilera. Aquí ponen la bomba rápida, ¿no? Un caramelo. Aquí ponen la bomba rápida. ¿Te quedó otra vez? Sí, creo yo. ¿Sabes qué hora está este hombre aquí en la esquina vendiendo cosas? Pobre gente, mija.
de la ciudad de Hialeah, al sur de Estados Unidos, de América. Estamos listos ya por la 16 avenida a cruzar la 49 calle del oeste. 103 del East. Digo, del noroeste. Y el tráfico está pésimo esta noche. Sí. Y hoy es 20 de diciembre, empieza el descuento. Ya el... ¿cómo es que se dice? El conteo de protección, no. Retroactivo. No, bueno, es el conteo. Ya para el... para gritar, ¡feliz año nuevo! Ahí vamos. Miami y Hialeah hoy tienen el tráfico pesado. Qué hijo de... yo tenía que haber entrado por ahí. Que es aquí en la dorrilla. Sí, en la dorrilla. Ahora qué. Ahora qué. Directo para la casa. Sí, mi amor. Estamos lejos todavía. Y lo que sobra. ¿Eh? Y lo que sobra. Sí. Dice que no. No, si acaso se puede, si no. Seguimos por atrás, cogemos la... No, no, vamos directo a la casa y vamos por acá. ¿Los 103? Sí, porque primero vamos a demorar. ¿Oíste?
que nos vayamos manejando o nos vayamos en el tren. Yo no sé. Yo te digo a ti, piensa en el regreso. ¿Tienes energía para venir? Porque todo el mundo, ¡va a la fiesta! Sí, ¿de dónde vienes? ¡A la fiesta! Coño, ¿cómo falta mucho para ser bueno, para ser muy el frío que hace? Ay, sí. Porque para esa fecha sí va a ser buen frío. Ah. Y arriba un metro, eso más todavía. Sí. Ya lo hemos experimentado otra vez. Mira esto, mira esto. El mismo cuento del tabaco. Siempre hacen lo mismo. ¿Saben bien que está trancado allá? Oye, espera. Y mira, se lleva una pata de un muñeco ahí, guindando. El muerto lleva la pata afuera. Sí, se está muriendo el año. Mira, ¿qué le está echando para atrás? Menos mal que se están moviendo. Sí. Puede ser que una te equivoque y crea que vas a pasar y no pasa y te quedas en el medio, pero todas las veces las personas tienen que saber más o menos. Ya está en la amarilla. Ahora se va para adelante, mira. Le pusieron la amarilla, ahora va para adelante. Ya tiene la roja. Dale, vamos. Antes de que se meta otro. No, y ya yo iba. Que de noche la 130 se ve bonita. Sí. Porque está alumbradita. Hay muchos comercios. Sí. No es como la 12 y no es como la Yunca. Hay muchas zonas que están bien oscuras. Sí. Voy a salir el camión grande ese que no me agrada. Jayalía, Jayalía, agua, fango y factoría, como se decía antes. Uh-huh. Después pasó a la ciudad que progresa. Y un día, uno que envió uno de los mensajes a Jayalía, y me puso, la ciudad que progresa, no será que la ciudad que en progresa. Porque siempre hay tontos. Sí. A mí me gusta Jayalía. A mí también. Y eso es que no vivimos para esta zona de aquí. En el 2000 yo quería encontrar una renta con opción a compra para acá. ¿Tú no te acuerdas? Sí. Y eso es que no vivimos acá. Y es el lugar que más visitamos. Como el día que cogimos de turismo el yate aquel, el pirata. Ajá. El barco pirata. Uh-huh. Saben que uno es cubano y se pregunta que si de Jayalía. Eso lo dije, desgraciadamente no. ¿Quién te ha dicho de que yo me monto en eso? Yo estoy pagando para disfrutar. Claro que sí. Para mirar, ver todas las cosas. Yo no tengo que estarte mirando la cara, tú haciendo una narración ahí. Si yo tengo que oírte, no tengo que estarte mirando. Y te acuerdas que al bajar, nosotros fuimos los únicos que le dimos la propina. Sí. Nadie echó nada en el cofre del pirata. Ajá. Para que veas que sí. Cómo es la vida. Yo no sé qué tiene la gente en contra de Jayalía, no sé cuál es el misterio, pero... Que la mayoría del cubano vive aquí en Jayalía. Sí, pero hay gente como en todos los lugares. Sí.
Pero ya me gusta más Miami. Llevamos 20 y pico de años viviendo en Miami. Ya, ¿qué voy a hacer? Estamos a coger la luz verde esa que viene. Si no la cogemos verde, la cogemos amarilla. Será el arbolito este año. Mira, y lo vamos a coger que estamos con los rojos aquí. Sí. Adelante. Así que haría que, ¿sabes? Si me puedo adelantar el carro este bajito, mira. Sí, lo cogí muy bien. Mira aquí. ¿Mm? Sí. Ahí está. ¿Ese casi siempre lo ponen todos los años ahí? Todos los años. Sí. Hallaría. Todo a la 103. Hoy hemos sido los dueños de las rojas. Y del tráfico lento. Por eso. No hay lucecitas tanto allá como para meterse por ahí a... No. A ver, a ver. Seguimos aquí, que se ven bonitos las luces y los carros. Sí, seguimos restos por toda 32 sin desviarnos, mi amor, ¿oíste? Sí, amor mío, sí. Vamos, que allá la avenida aquella, la 4 está con verde. Y seguimos atravesando Hialeah en dirección a Miami. 6:57 de la noche, tarde noche, 6:58, 2 minutos para las 7 de la noche. Tienen que dar like, que gastamos gasolina haciendo recorrido para que vean las carreteras, las calles, los barrios, el cielo de las ciudades Hialeah y Miami, los Estados Unidos de América, el sur de Florida. Que yo sea de paso, soy el único que navega. Ay, mira. Sí, la cumbila no dice nada. No, yo también he dicho. Sí, sí. Caso cerrado. Es que tú eres especial para eso, mi amor. Mira, si es solo decir lo que estás viendo. Sí, claro que sí. No, no. El número de la calle, la hora, la temperatura, yo la pongo, ciudad. Yo pongo el comentario. Si es norte, sur, este o este. Yo pongo el comentario.
horario por donde vamos. El tráfico, si está lento, si está rápido, cómo está. Puede hablar de la gasolina, si está cara. La economía, no, la economía da tristeza. Sí, sí, eso sí. Está malísima. Estados Unidos está más mal que nunca. Sí. Hay un papagayo de presidente ahí que lo que está haciendo es basura. Así mismo. Hay mucha gente aficiada. Claro. Si atacas la economía, todo se pone malo. Porque lo que están buscando es que las personas dependan del gobierno. Para entonces dárselas de héroe. Le creas la crisis para entonces ir de como el héroe que te rescata. Si creaste tú mismo la crisis, que hay que agradecerte, nada más que darte una pata y botarte. Así mismo. Pero no vale la pena porque se ensucia el zapato. Sí. Yo creo que a esta hora prefiero sacarlo y lavarlo. Nosotros somos cristianos y no esperamos nada del hombre. Pero cuando el hombre miente descaradamente, eso es algo que disgusta. Exactamente. Han sacado a Dios de las escuelas. Lo quieren sacar de las calles, de los hogares. Y ese es el peor error. Por eso Estados Unidos está tan mal. Entonces quieren ser un ejemplo para el mundo. No sirve como ejemplo porque estás destruyendo la familia. Sí. Pero bueno. Dejen a los demás pueblos que tomen sus propias decisiones y arreglen los de aquí, que es lo que tienen que hacer, y no robar tanto. Ladrones. Limpiar la casa del vecino, la tuya está sucia. Sí. Ya está pidiendo gasolina. Sí. Mira, encendió la luz del tanque. Está con la reserva. Que se aguante un ratico. No. Eso es la reserva. Que empezó. Es como un galón. Como 5 litros la reserva. Un galón. Mira, mamá. Que tenemos 3 gasolineras ahí en la esquina de la casa. Sí. La mañana yo le hice. Mira, puse el abrigo aquí para que no se nos quede esta noche. Para que te lo pongas, ¿oíste? Sí, mira, sí. Ahí está. Dios proveerá. Sí. Tener confianza. En el hombre no se puede confiar. Digo, en él confiamos. Sí. Sí, pero en el hombre no se puede confiar. Para solo, nada. Solo en Dios. Maldito el varón que confía en el hombre. Ay, qué bueno que te fuiste. Sí. Estamos llegando a León, la 8, la 42. Mira que me pusieron eso ahí. ¿Te acuerdas del solar vacío? El solar que había y que nosotros que queríamos comprar mío. Sí, mismo, sí. Como tienen luz y sin embargo no se alumbra casi el pasillo, ¿sí? Uh-huh. Tiene 52 minutos. Sí. Cuando lleguemos a la casa va a tener 1 hora 7 minutos. Uh-huh. O 5 minutos.
No, ahora cuando cojamos la 32 rápido, mi amor. No hay tanto tráfico como aquí. No se sabe, ya yo no sé. A esta hora no sé. Ya no hay seguridad de nada. Yo que tengo sueño. Como si no hubiera dormido todo el día y me hubiera levantado a las 5 de la mañana. Vamos, amor. Que no sé qué es el licor ese. ¿Mm? El licor. Un día me llegaría a comprar una cosa que a mí me gustaba. Gloria a Dios, qué bueno que yo pude dejar el alcohol. Sí, mi amor. Y qué bueno que pude dejar el cigarro también. Voy a aguantarme aquí. Que no hago nada con un minuto. No sé, me parece como el gatico que le hay atrás. Parecía como un gatito con un pollito amarillo. Pobrecito, mamá. Como un gallito. No, era un gatito. Ya tienen que haber pasado unos cuantos carros por arriba. Sí. Quiero coger por esa de ahí. ¿Mm? Que me da de entera coger. ¿Te da pesadilla? Sí. La vieja avenida. Mío, son tantos años cogiendo por ahí, tres veces. Sí, para allá, para acá. Y a, el día de cuatro. Sí. El día de cuatro es. Bueno, nos estamos despidiendo de la ciudad de Jayalía. Aquí estamos subiendo el puente de la división. Al bajar ya estamos en la ciudad de Miami. 7:06 de la noche. Aquí estamos subiendo ya. Y ahí ven las luces de Miami. Todas las 103 calles. Northwest. Miércoles 20 de diciembre. Aquí vamos. Derecho a nuestro hogar, bendecido por nuestro Señor, felices de haber hecho un recorrido con algunas dificultades, muchos tranqui, el tráfico bastante lento, pero estamos cumpliendo el objetivo. Y en agradecimiento a nuestros suscriptores, mucha felicidad, les deseamos un feliz año. Feliz Navidad primero. Feliz Navidad y feliz año. Que pasen una buena noche, noche buena y comiencen la Navidad con abundancia, con bendición. Ay. Esos son los videos más gratis. Me tiene la cara cocina. Sí, y a mí la mano. Estoy congelado. Ya nos van a poner la luz. ¿Eh? Ya nos van a poner la luz. La luz está, lo que pasa es que es roja. No, verde. Estamos en la 32 avenida del Northwest. Mira, ahí hay tranque de ese lado.
Sí. Y ahí también. Hay chulita nueva. Mira esa. Sí. Ahí. Espíritu navideño. Avenida del Norway, Miami. ¿Sí? ¿Qué tiene? Luces esporádicas. Unas azulitas y amarillitas. Mira esa ahí, mira esa que viene ahí, mira esa que viene ahí. Pues tiene bastante. Sí. Acercando a la 79 calle, casi a punto de entrar al barrio, desplaude ya de la línea. Mejor que el 59 minutos. Ya cayó. Con 10 minutos de más vamos a llegar allá. Cerca. Y yo con media hora no voy a llegar a la clínica Las Mercedes. Miami, 7 y 11 de la noche, 32 Avenida del Noroeste, lunes 20 de diciembre. De este carrito de pan. Caramba, mira lo que me tocó. El armatrote ese. ¿Cuánto tendré yo? 60. ¿Es posible que tengas más? 80. 75. Más o menos. Entre 70 y 80. Ahí vamos a cruzar la 79 calle. Ni los panches. Aquí estamos, este es el frente del Walmart, la entrada. Este va a entrar seguro que hay. No, la entrada es por ahí. Ahí para allá y allá adelante. Caramba, grande. Mira qué alto. Sí, mira. Y qué largo. Una hora con un minuto. Uh-huh. ¿Y qué largo para allá atrás? Me parece el cuchillo del tipo. Candelario, que ese bonito, cuando lo vio así que le dio el brillo con la luna nueva. Ese bonito, ¡ay, qué grande! Así es, Candela. Nadie grita así. Candela tiene su buena historia. Sí. Mira qué largo mío, parece un cabo de un tren. ¿Y tú nunca viste la, la,
La historia con Candelario estaba enamorado. ¿Enamorado? Sí, que fue un velorio enamorado. No. Estaba ya enamorado de uno de los una de las dolientes. Y se fue hasta el cementerio, ¿no? Allá, venga, venga, venga. Pero antes de que llegaran a las 4 de la tarde a recoger al difunto, cayó tremendo aguacero. Y al tipo le tocaba en tierra, ¿no? Ese Candelario. Que de momento él va caminando, pero va entretenido, ¿sabes? Nada más que vacilando a la muchacha. Y no se dio cuenta que fue a atravesar una tumba de esa tierra. Después de caer tremendo, se dice que se hundió hasta la cintura. Yo sentía, tocaba la cama. Mío. Dice que le empezó. ¡Ay! ¡Ay! Dice, y entonces me cogen por el brazo, me alan, y en vez de alarme así a través, me alaron a todo largo de la tumba. ¡Qué barbaridad! ¡Ay, Dios! Ese Candelario tiene historia. Sí. El pobre Candelario, mi amigo Candelario. Y como él mismo decía que gritaba, que decía, ¡ay! ¡Ay! Como la gente se va a burlar, mi pueblo. No, Candel, cuando le dio el infarto a la primera vez, yo estaba allá, vivíamos allá. Candelario lo llevaron para el hospital. Y llegó un este hombre tan viejo, no sé. Llega una enfermera y él allí. Y se queda pronto la. ¿Y qué le pasa al viejo? Y si fue ni nada, que lo inyectaron. Estaba llorando porque lo inyectaron. Bueno, yo creo que todos los hombres lloran cuando lo inyectan. Mira, yo te dije las I5, son las I4. Vamos a ir a las 5 y yo a las 10 y media. Mira como adornaron la casita de. Mira. Uh-huh. Como se ve con las luces. Mira esta de acá. Esa. ¿Verdad que tiene bastante luz, sí? La única oscura que hay en todo esto. Voy a darle reversa. Hasta aquí llegamos. Y terminamos aquí con 1,6.